Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente. Les dejamos con muchos temas de actualidad que podrán disfrutar en el programa de hoy. En primer lugar, hablamos de nuestra sección Gente Valiente y conocemos el proyecto de Pizzería Carlos. También hablamos de nuestra nueva sección del Campo a la Mesa que llegará muy pronto aquí a Elche7 Televisión con Juan Pascual, gerente de Quesos Cantó. Descubrimos planes para este fin de semana con Elena Martínez de Sitios de Elena. Y para finalizar, descubrimos recomendaciones que nos deja nuestro colaborador Eden Díez para una buena conducción. Así que pónganse cómodos, disfruten este ratito porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y en este momento vamos a hablar de nuestra sección Gente Valiente y de un proyecto emprendedor de gente joven. Y para hablar de ello tenemos aquí a John Escobar y Marta Villota. ¿Qué tal? Buenas tardes de Pizzería Carlos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Bueno, Encantado. un placer teneros aquí y poder descubrir un poquito más este proyecto que lleva aquí en Tierras Ilicitanas desde 2019, ¿verdad? Que empezasteis. Sí, nosotros tenemos la franquicia desde el 2019, que veníamos de trabajar ya con la marca desde Madrid. Yo llevo en la marca desde el 2011. Sea, es una marca que conoces mucho. Claro. Son más de 10 años Sí, sí, sí. ligado a ella. Empecé desde raso, como se dice, de repartidor. Ella en su día trabajó de auxiliar y bueno, nos propusieron salir de Madrid, que nos costó un poco al principio, pero bueno, fue una buena decisión y aquí en Elche estamos muy contentos, la verdad. Bueno, la verdad es que estáis ubicados frente al Corte Inglés casi empezando la calle Pedro Juan Perpiñán, ¿no? En la propia rotonda, enfrente del Corte Inglés de Elche. Y bueno, ya son casi 4 años, ¿no? Tres, 4 años trabajando aquí. Y no sé cómo ha sido el desarrollo de esa experiencia, ¿no? Como tú bien dices, ligado a la marca desde hace muchos años. Sí. ¿Y cómo es empezar un proyecto en una ciudad nueva también para vosotros? ¿Cómo os sentisteis de acogidos por los ilicitanos? Bueno, pues la verdad es que muy bien. Ella es la que más o menos trata más a las personas. Yo soy más Más de dentro en cocina, ¿no? cocina, sí. Sí, soy Pero más de muy cara al bien. público. ¿Y cómo habéis sentido todo este tiempo? ¿Gusta el producto, a la gente? Bueno, yo lo conozco y está delicioso. O sea, creo que es un sitio para ir con amigos, para ir en familia, ¿no? ¿Cómo os sentís con toda la gente que ha ido durante este tiempo? ¿Ha habido crecimiento también? Sí, claro. Sí, la gente de hecho empezó a conocerlo sobre todo en la pandemia, que fue cuando más se dio a conocer, creo que fue de las pocas que abrieron y sí, dio atención Bueno, porque el ofertabais también, ¿no? servicio. Ese Sí, delivery, que también lo tenéis ahora, ¿no? El poder llevar a casa y poder exacto. disfrutar estos productos desde casa con la mantita. Ahora encima estamos en invierno, yo creo que también la gente le gusta salir menos, ¿no? En invierno. Sí, Sí. además que se nota mucho el día de lluvia, cómo sube el trabajo. Cómo sube, Claro. ¿no? Y Sí. cómo. Bueno, ¿y qué productos podemos encontrar en Pizzería Carlos? Evidentemente pizzas, pero imagino que habrá mucha variedad de ellas, ¿verdad? Sí, hay pastas, complementos, ensaladas, Nuestras postres, ensaladas etcétera. tienen mucha aceptación, la verdad. Le gusta mucho a la gente. Y tenemos variedad de pizzas, creo que son más de 20. O sea, que hay para elegir. Para todos los públicos, ¿verdad? Sí, También. tenemos pizzas sin gluten. Tenemos la opción de pedir el queso sin lactosa. Muy bien. Pizzas veganas. O sea, que nos vamos adaptando para poder servir a todo el público. Y durante este tiempo, desde que empezasteis ahora, ¿habéis notado como un cambio también en las preferencias, incluso porque la alimentación también ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Digamos que antes tirar de cualquier pizza, de cualquier producto, no, no sé, mejor o peor, ¿no? No voy a entrar en eso, era como algo más habitual, ¿no? Pero ahora la gente quiere cuidarse, quiere alimentarse mejor. Entonces, ¿habéis notado que en esas preferencias de pizzas hay alguna como la más favorita, la más vendida, a la que más le gusta a la gente? Pues la verdad es que tenemos la pizza, que es la especial de la casa, que es la que yo siempre que me dicen, pues no sé qué pedir, recomiéndame una.
La especial de la casa. ¿Y qué lleva la especial de la casa? Lleva bacon, carne de ternera, champiñón y pimiento rojo. Y a la gente, la verdad es que comer comida, como quien dice, de fuera de casa, pero con verdura, siempre les hace sentir más tranquilos. Bueno, ya saben ustedes, para todos los que nos están viendo en casa, que hay que ir a Pizzería Carlos y pedir la especial de la casa, ¿verdad que sí? Está deliciosa, seguro. Sí, además que tenemos producto fresco, ¿sabes? Tenemos todo muy bien organizado. Proveedores locales, imagino que en muchos casos también. Sí, nosotros todo, como es una franquicia. Ah, hay muchas cosas. Claro, porque Pizzería Carlos es una marca española que lleva desde el 2009. Uh-huh. Y al ser franquicia tenemos todo centralizado con ellos, entonces todo el producto es solo nuestro. O sea, no nuestra masa, nuestros ingredientes cárnicos, todo es nuestro, no es que puedas encontrarlos en otra pizzería. Está claro. Y me interesa mucho porque, como tú has comentado antes, ¿no? Vosotros dejasteis vuestra ciudad y os viniste aquí para emprender, para emprender un proyecto que ya conocíais, pero que tenía que empezar en una ciudad nueva. ¿Cómo fueron esos comienzos, esos principios? Pues la verdad es que, a ver, nos pilló el COVID llevando aquí menos de un año. O sea, que estábamos adaptándonos a la ciudad, conociendo gente, y de repente nos cerraron las comunicaciones. Pero bueno, la verdad es que nos mantuvimos en pie durante la pandemia con el tema del domicilio que ya lo has comentado. Y gracias a eso nos conoció muchísima gente y a partir de ahí ya todo ha sido, como quien dice, rodado. Y aquí, entre más tiempo va pasando, claro, más gente nos conoce. Ya poco a poco voy apareciendo yo, porque antes sí que yo no aparecía en ningún sitio, entonces no le ponían cara a Pizzería Carlos. Es importante, yo creo que esa cercanía, ¿no? Y ver que detrás de cada proyecto, ahora seguramente mucha gente en casa nos estará viendo y Pizzería Carlos, ¿no? Pues un sitio que a lo mejor habrán ido en algún momento, en algún tal, pero ya os ven y es como que detrás de aparte de este proyecto hay una historia. Claro. O sea, un esfuerzo, pues eso, una labor, yo creo que también por vuestra parte, de aportar, en este caso, pues estos productos que yo creo que al final a todos nos encantan y que es un plan, pues eso, para disfrutar habitualmente con amigos, con familia, para disfrutar en casa, ¿no? Digamos que una buena pizza siempre acompaña en momentos especiales también. Sí. Sí. Y además que al tener el local grande, uh-huh, somos muy solicitados para quedadas con amigos, reuniones amplias. O sea, hemos tenido reservas de 30 personas, entonces al tener esa facilidad de local, sí que nos eligen mucho. Pues eso también es importante destacar, que si tienen pendiente este 2024 alguna celebración o algún evento numeroso, ¿no? Sí. De hacer alguna quedada especial, que siempre hay que celebrar momentos bonitos con los que más queremos, es un sitio chulo para hacerlo. Sí, también es verdad que ofrecemos nuestro servicio, por ejemplo, trabajamos con el colegio de enfrente, justo en la pizzería. Ajá. Y nosotros hacemos eventos con ellos. Entonces, con la Universidad de Elche tenemos descuentos con ellos. O sea, nosotros podemos llevar nuestro servicio, trabajamos en bodas también, nos piden mucho para bodas. Oye, eso está muy bien. Uh-huh. Imagino que tenéis como un servicio de eventos, ¿no? De servir esas pizzas para, pues, resopones en bodas, para fiestas, imagino en este caso, fiestas de fin de curso, fiestas de carnaval, ¿no? Que muchas veces los papás... Sí. ¿Y qué cenamos, ¿no? Cuando se tienen que juntar en esas cenas de cabaset o en esas cenas de final de curso, que no saben muy bien dónde cogerlo? Pues es una muy buena opción teneros en cuenta para poder llevarlo a cabo. Bueno, yo creo que tenéis un producto maravilloso. Aparte, bueno, estamos viendo aquí en pantalla, también tenemos menú de mediodía. ¿Cómo funciona ese menú? El menú de mediodía está de lunes a viernes, siempre que no sea festivo, ¿vale? Algún día. Y está solo hasta las 4 de la tarde. Consiste en que de primero, de entrante, puedes pedir cualquier complemento o ensaladas, ¿vale? Que tenemos son 7 ensaladas, 7 complementos para elegir. Y luego el plato principal, cualquiera de nuestras pastas o pizza. Entonces tienes de segundo 7 opciones de pasta y 20 de pizza, o sea que puedes ir todos los días, que no repites. Que no repites, un menú muy variado. Sí. Y me da mucha curiosidad, que ya lo he escuchado y te he escuchado decir antes, que las ensaladas como que tienen también mucha aceptación. Sí. Y en este caso, ¿qué ensaladas tenemos para ofrecer a la gente que vaya a visitar? La ensalada César es la joya de la corona. La joya de la corona, la que más piden. Sí, o sea, es muy, muy solicitada. Y lleva pollo braseado, bacon crujiente,
Pasado por horno. Claro, todo pasado por el Todo lo horno. preparáis, esto también es importante destacar, ¿no? Todo lo preparáis en vuestra vuestra cocina, Sí. Al momento, ¿no? ¿No? Sí. Excepto las pizzas sin gluten, porque por tema de alérgenos No no puede se haber puede contacto, manipular, efectivamente. entonces eso sí que viene ya preparado. Pero sí, el resto, en cuanto lo piden, lo marchamos. Muy bien. Muy bien, yo creo que hay muchas opciones para, bueno, los que nos están viendo que no lo conozcan, lo conozcan. Con muchas opciones y muchas ganas, yo creo que disfrutar de este 2024, de disfrutar de esas pizzas de Pizzería Carlos. Y antes de terminar, sí me gustaría preguntaros, o sea, ¿cuál es ese top? Digamos que si yo voy a Pizzería Carlos, no me puedo perder. Vuestros favoritos a nivel personal, lo que yo voy y os digo, que, bueno, tú me has dicho antes la pizza, la especial, pero ahora me tienes que decir otra cosa. Si yo voy y digo, oye, me apetece muchísimo probaros, ¿qué es lo que tengo que probar, sí o sí? ¿El pan de ajo? Pues yo diría de entrante el pan de ajo, Muy bien. de plato principal, cualquiera de nuestras pizzas, pero ahora tenemos una nueva que está teniendo muy buena aceptación, que es la Carlina, que está buenísima. Y de postres tenemos varios, pero sí que como me gusta mucho el dulce, el chocoyum es, creo que, Maravilloso. la opción correcta. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho muchas anotaciones para ir Sí. y hacer un pedido y disfrutar, ya sea en casa o allí, de una jornada gastronómica, pero deliciosa, deliciosa. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir vuestra historia con nosotros. Muchas gracias a Yo ustedes. creo Así. que bueno, que los que nos están viendo seguro que les encanta y muchas gracias, de verdad. Gracias a Gracias por ustedes. invitarnos. Nosotros continuamos aquí en Viva la Gente, hacemos una breve pausa, no se vayan. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora queremos hablaros de una nueva sección que empezará muy pronto aquí en el C7 Televisión, en nuestro programa En Viva la Gente, del campo a la mesa, una sección en la que hablaremos de muchos de los tesoros que tiene este Camp de Elx para ofrecernos a nivel gastronómico y bueno, yo creo que a todos los niveles. Y para hablar de esto, en esta ocasión y para presentaros esta sección, tenemos aquí a Juan Pascual de Quesos Cantó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Bueno, un placer. Terminamos el año casi contigo hablando de esa Avenida de la Virgen y venimos aquí a principio de año también para hablar de esa nueva sección que yo creo que les va a encantar a todos los que nos están viendo en casa. Efectivamente, y refuerzo lo que decías, de que tenemos una riqueza natural muy importante en el entorno de Elche y de su campo, y por tanto tenemos poco a poco entre todos que potenciar esa riqueza y darle más vitalidad. Bueno, una sección que además de tener a Quesos Cantó entre ellos, tendrá también, para no equivocarme, Restaurante Cachito estará con nosotros, Casa Ricardo, la denominación de origen de la Granada Mollar, Eventos Venecia. Bueno, una gran variedad de empresas, de proyectos, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes del campo de Elche, que yo creo que recogen todos, pues como tú dices, ¿no? Esa riqueza que tiene el campo de Elche, ¿verdad? Porque cuántas cosas maravillosas no podemos encontrar en el campo, además de un producto de cercanía, ¿no? De un producto local. Es que no le podemos pedir más a los productos del campo de Elche. Efectivamente, y además yo reforzaría la idea a la restauración de que son productos diferenciales. O sea, no encontramos Granada en todas las regiones de España, no encontramos queso o leche de cabra en todas las regiones de España. Por tanto, muchas veces el visitante, sobre todo el que viene a nuestra ciudad a buscar cosas, busca el palmeral, busca muchas cosas nuevas, también en la gastronomía busca cosas diferentes y espera, cuando visita a los restaurantes, encontrar en las cartas cosas que habitualmente en su zona no encuentra. Entonces, esa riqueza que ya tenemos de por sí en la zona, entre todos tenemos que potenciarla. Bueno, ese turismo gastronómico que yo creo que es que, bueno, el paladar, ¿no? Y ¿no? En la mesa siempre hay una forma de ganarse algo. Y más cuando viene con un buen plato. Y por ejemplo, tenemos en Restaurante Cachito la paella o el arroz más importante del mundo, ¿no?
Efectivamente. Además, galardonado. Insisto en la diferenciación, o sea, cómo estos restaurantes como Cachito y otros del campo de Elche han sabido buscar su nicho, han sabido buscar su hueco, pero fundamentalmente diferenciándose, buscando cosas basadas en la tierra, que además no trabaja todo el mundo, y buscando una exclusividad en eso y potenciando eso. Y cómo han tenido éxito, y yo celebro francamente lo bien que lo han hecho y el éxito que han tenido. Se han posicionado, yo creo que sin perder su esencia, ¿no? Dejando esa tradición muchas veces, como en casos puntuales, como el arroz con sarmiento, dejando, o sea, elaborando, ¿no?, ese producto tradicional que incluso muchas veces nos da la tierra de Elche, para que no pierda su esencia, para que siga siendo un producto de aquí, de nuestra ciudad, y que no podamos probarlo igual en otras partes del mundo. Exacto, exacto, este es el tema, la diferenciación, saber diferenciarse y saber explotar ese producto buscando lo mejor de él. Y Cachito es un ejemplo de profesionalización, como esa tercera generación que hay ahora se ha profesionalizado y ha buscado en el producto lo mejor para que el cliente realmente encuentre algo muy diferencial que no encuentra en Madrid, en Barcelona o en otros sitios donde habitualmente resida, ¿no? Bueno, y en esta ocasión también creo que es importante destacar que todo el producto, todo el trabajo de empresas que hay también en el campo de Elche, cómo proporcionan o suman una economía un poquito circular en nuestra ciudad, ¿no? Eso me hablaste un día de ello y yo quiero hoy que se lo recuerdes a mí y a ellos también. Sí, sí, no, yo quiero, siguiendo un poco el hilo de nuestra conversación, hablábamos antes de la riqueza de los productos del campo de Elche y la variedad de la riqueza del producto del campo de Elche. Pero sin embargo, en el lado totalmente opuesto, estamos escuchando habitualmente el problema que tiene el agricultor para conseguir una rentabilidad de su producción o el ganadero para conseguir una rentabilidad de lo suyo. Yo lo que abogo y de alguna manera defiendo es busquemos la unión entre todos, busquemos entre todos hacer que esto funcione mejor para todos desde un punto de vista económico. Entonces yo lo que digo es que esta riqueza del campo de Elche, si entre todos ponemos un poquito, veremos cómo unos a otros podemos alimentarnos y al final buscar lo mejor de ello. Entonces, por ejemplo, en la ganadería nosotros somos fabricantes de queso y nos abastecemos de leche. A nosotros nos faltan ganaderos de leche que consigan abastecernos. De hecho, nosotros buscamos leche ya no cerca de aquí, muy lejos de aquí. Tenemos que ir prácticamente a Andalucía a buscar leche que nos falta en esta región porque no hay. Sin embargo, ¿cuánta gente del campo de Elche tienen posibilidades de ser ganaderos y hoy no lo son? Y quizás falte de alguna manera buscar esa economía circular que haga potenciar y que el ganadero sienta que es un beneficio o es un negocio el ser ganadero en temas de leche. Entonces, ¿qué tiene el campo de Elche para un ganadero que podamos aportar? Pues tiene unos palmerales fantásticos que dan unos dátiles fantásticos y que el dátil es un producto gourmet para la ganadería, un producto gourmet. Sin embargo, en esta ciudad, la mayoría de palmeras de dátiles las podamos, cogemos los dátiles y pagamos por llevarles a un sitio a depositarlos, o sea, pero no sacamos ninguna rentabilidad o muy poca rentabilidad, es verdad que hay unos industriales que están intentando potenciar el dátil, el consumo del dátil, lo cual es de alardecer, pero la gran mayoría de dátiles se tiran. Si esto de alguna manera lo coordinamos, lo llevamos a un depósito donde los ganaderos, en nuestro caso de cabra, ¿no?, los puedan recoger y llevar, aprovecharíamos perfectamente ese producto, ¿eh? La cabra es un rumiante, por tanto también come palma de palmera, y si esa palma pasada por una trituradora es un alimento complementario a los piensos o a otros alimentos que puedan consumir. Entonces, yo lo que defiendo es la teoría de que, ¿por qué, ya que tenemos esa riqueza natural, no intentamos generar esa economía circular que nos permita sacar rentabilidad? Y esa rentabilidad nos llevaría a que habría más gente dispuesta a ser ganaderos. ¿Cuánta gente hoy, sobre todo después de la pandemia, no están pensando en vivir en el campo o en entornos naturales? Pero si quieren vivir en el campo y entornos naturales y además trabajar en esos entornos, hay que buscarles un medio que les facilite ese trabajo y que además sea rentable, evidentemente, ¿no? Entonces, yo lo que defiendo es la teoría de que pongámonos a trabajar y a estudiar cómo conseguimos una economía circular, ya que tenemos la materia prima, que es el producto, y en nuestro caso, y en el caso de los ganaderos, pues es el dátil o es la palma de la palmera, pero podríamos hablar de otros productos. Si habláramos de la alcachofa, que esta es una zona productora de alcachofa,
pues hoy en el mercado falta mucha alcachofa, pero no somos capaces de rentabilizar esa alcachofa para que al final sea un producto rentable. ¿Qué podemos hacer entre todos? ¿En qué medida la restauración no puede apoyar también para que sea un plato preferente dentro de las, de los entrantes de la restauración? Y eso potencia también la, la facilidad del agricultor. Generemos ideas que consigan que esa economía circular al final ayude a muchos. Lo que sí es cierto, y esto es un tema que en Europa ya se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, es que el producto de cercanía, el conseguir primero la riqueza de tenerlo, que no es fácil, no todas las regiones pueden cultivar los productos que en esta región por temas de climatología podemos cultivar, pero ya que los tenemos, potenciémoslos para que cada vez sean más rentables y más interesantes. Insisto, ya es triste que siendo productos muy interesantes, el agricultor sea el primero en quejarse de que luego no existe una rentabilidad. Algo falla, algo falla, y tenemos entre todos que buscar esa potenciación, porque va a ser bueno para todos al final. Pues yo creo que desde esa necesidad es de donde surge esta nueva sección para darle el valor que merece a todos los productos gastronómicos, a todas las empresas de restauración, ganadería, etcétera, de producción, que se tercian, que ejercen desde el campo de Elche, para darle el valor que merecen toda la riqueza que tenemos y ser así un punto, digamos, de difusión, de divulgación de todo lo bonito que tenemos en este campo de Elche, yo creo. Exacto. ¿Qué te gustaría a ti ver? Así, ya que eres el primero en venir, a mí me gustaría que nos dieras ideas para qué te gustaría ver de todas esas personas que van a venir, que van a hablar, qué te gustaría que nos contaran. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, que vinieran por áreas, es decir, que viniera el agricultor y contara las posibilidades, siempre en positivo. Evidentemente tiene que haber un apartado siempre de queja, pero me gustaría que fuera en positivo y que el agricultor viniera y contara las posibilidades que tenemos en nuestros campos por la climatología y por tantas y tantas razones de producción de cosas y qué podemos hacer. Me gustaría que vinieran los intermediarios también, la gente que al final compran a esos agricultores y pasan el producto, y que contaran cuál es su experiencia y cuál es su tema. Yo creo que en algunos, especialmente en esta área, me gustaría, si me invitas, poder participar. Seguro que sí. Creo que hay cosas mejorables. Seguro que hay cosas también que están haciendo muy bien, pero hay cosas mejorables. Y por último, a mí me gustaría que viniera el consumidor final, la restauración. La restauración es muy importante en todos estos temas. Primero, porque es una pantalla de difusión. Cada vez vienen más turistas, cada vez intentamos potenciar más nuestro palmeral, nuestra dama y nuestras cosas para que vengan más gente. Nuestro producto tradicional. Entonces, esa gente que viene van a buscar también la restauración y ahí encuentran cosas que luego se llevan a sus casas. Entonces, la restauración para mí es un sitio fundamental, potenciador de todo lo que estamos hablando. Evidentemente no van a consumir el 100% de lo que se produce, ni es el objetivo, pero como efecto potenciador, como pantalla, como difusor, es muy importante que colaboren con este tema. Y también es muy importante que ellos expongan qué es lo que encuentran y qué es lo que no encuentran, o qué facilidades tienen o qué facilidades no tienen, porque nosotros colaboramos con la restauración de aquí, importante, en novedades, porque están constantemente innovando y buscando novedades. Y también nosotros tenemos que facilitarles a la restauración los medios para que ellos puedan innovar y que realmente, yo insisto en la palabra diferenciación, o sea, la restauración debe en buena parte buscar una diferenciación. Y esta tierra tiene tantas cosas que les pueden ayudar a esa diferenciación, que se trata de ponerse a ello y ponerse a trabajar todos juntos, unos y otros, para que eso sea una realidad, ¿no? Pues tomamos nota de todo lo que nos has indicado. Yo creo que es súper interesante y que al final todos buscamos lo mismo, que es, pues eso, darle valor a todos los tesoros gastronómicos y generales que tenemos en el campo de Elche y en nuestra ciudad. Pero en este caso, sección dirigida para darle valor al campo de Elche. Muy bien. Juan Pascual, ha sido un placer tenerte. Nos veremos pronto, seguro, para seguir hablando de todo esto. Muchas gracias, de verdad. Me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Viva la Gente, hacemos una breve pausa y volvemos.
seguimos aquí en Viva la Gente y ahora volvemos con una persona que viene a traernos muchos planes y muchas cosas divertidas para hacer en Elche. Con Elena Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año, que también hay que decirlo feliz ahora, año, ¿no? Feliz año para ti y para todos, pues efectivamente. Sí. ¿Qué tal ha ido la Navidad? Muy bien, sin parar, la verdad. Ahora es como que todavía estamos de resaca emocional y en el cuerpo, ¿no? De todo lo que hemos vivido y no hemos parado y muy guay. La verdad que yo esta Navidad la he disfrutado mucho, muy chulo. ¿Has hecho muchas cosas? ¿Has salido mucho? Pues la verdad que más que... Me fui de viaje a Sevilla como 2 días, pero lo que más he hecho ha sido pasear. Porque con todas las luces que había, con todo el concierto de Navidad, con lo de Los Ángeles, que lo habré visto como más de 20 veces. O sea, lo he visto hasta apagado, sin yo quererlo, me pegué un susto porque como ya no era Navidad, lo pusieron el otro día y muy guay. Me hice también un vídeo con mi perra porque como no había nadie. Y nada, la verdad que sí, lo he disfrutado mucho. O sea, ¿te han acompañado Los Ángeles esta Navidad? Sí, no, todo el rato. O sea, yo creo que lo habré visto 15 veces, incluso repetida el mismo día a las 7 y a las 9, porque me gustaba mucho. ¿Y la escapada a Sevilla bien? Sí, muy guay. Mucho frío y nos pidió un poquito de lluvia, pero muy bien. La verdad que otra Navidad totalmente diferente. Muy esperando a los Reyes Magos, muy, muy decorado todo también, con espectáculos de luces en el puente de Triana, muy guay. Muy ¿Han chulo. Sido generosos los Reyes Magos? ¿Te has portado bien en 2023? Sí, sí, me he portado bien. Me han recibido, no, mejor dicho, los he recibido con ganas, porque sí, la verdad que ha ido muy bien. Bueno, y como tú dices, esta semana un poco de resaca estamos todos, yo creo que de esa Navidad, que muchos yo creo que están contentos de que ya haya terminado por fin, sí. Pero otros como que estamos así con la pena, ¿no? Con un poco apagaditos. Yo creo que como ¿De qué parte eres tú? A ver, yo tenía ganas de que acabase, porque claro, como ya la Navidad no empieza en diciembre, que empieza casi en noviembre, ya como que todo se alarga mucho, pero también tenía ganas de rutina, sí, tenía ganas de un poco de organización, de establecerme ya los pasos a seguir, porque no se puede estar todo el rato comiendo turrón y panetone, porque hay que comer también otras cosas. Efectivamente. Hay que comer lo que toca en enero. Lo que toca en enero, hay que ser saludable, sí, sí, efectivamente. Eso. Y luego, bueno, 2024, que imagino que se presenta, pues... También como, llenos de planes. Con mucha magia, con muchos planes. Sí. ¿Y tú qué le pides a este 2024? Yo a todo el mundo que ha venido le he preguntado, o sea que... Mira, pues como sale en el vídeo, sí. Le pido seguir descubriendo sitios que me gusten, que me den ganas de seguir creyendo en que todavía hay mucho por descubrir, de todo, tanto de comer, de tomarse un café, de pasear, de lo que sea. Como que sigo, o sea, pido que seguir teniendo esa ilusión por descubrir cosas. Por descubrir cosas. Que parece tonto, pero es muy importante. No, tonto seguir no valorando es. Lo mínimo. Seguir valorando aprovechar lo mínimo. Y vivir siempre y disfrutar de lo más convencional, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo. La verdad que sí, para mí es muy importante. Bueno, ¿y qué planes tenemos este fin de semana? Que ya estamos, parece que, claro, acaba de terminar la Navidad, parece que estemos a principio de enero, pero que ya vamos camino de, estamos hoy a 11. Sí. De enero, o sea, que ya nos comemos la segunda semana de enero. Sí, pero yo creo que enero se nos va a hacer más largo, ¿eh? Porque encima, entre que tiene 31 días y que diciembre, como que tenía muchas cosas, ahora enero vas... Sí. Yo, a mí de repente se me ha pasado muy rápido, ¿eh? Sí, sí. La semana que viene, que todavía es 10 y algo, que es 11, 14, tal, yo creo que vas a decir, todavía queda medio mes. Puede ser. Bueno, ¿y qué hacemos este fin de semana? ¿Qué nos propones? Pues propongo un poquito de planes de todo, tanto de ahorrar, que sean baratos, gratuitos... Está bien que hay que subir la cuesta de enero, sí, porque hay que... Venimos de una serie de gastos bastante grandes. Hay que quedarse así todavía, un poco, no vaya a ser. No, hay que ahorrar. Sí, la verdad que a mí en estos días me gusta, pues eso, como recuperar lo que siempre está. Pues eso, los mercadillos, los museos, visitar el Huerto del Cura, visitar la Torre de Santa María, que por 2 euros puedes ver unas vistas de Elche preciosas, la verdad. Hasta suele ser solo eso por la mañana, los fines de semana. Y está muy guay, la verdad. Son planes que están siempre aquí en nuestra ciudad y que muchas veces no los contemplamos, pero que una mañana perfectamente de un domingo que no sabemos qué hacer, oye, pues podemos bajarnos al centro y hay muchas opciones, ¿no? Tenemos los museos, como tú dices, el Huerto del Cura... Es que, por ejemplo, los museos, el domingo todos los museos son gratuitos. El MUPE, el MAE... Eso es importante destacar, porque yo siempre me pierdo con esa información. Sí. A ver, atención. Domingo, atención, importante, nos estáis viendo... Lo dice Elena. Escribe esto que te va a interesar. Efectivamente. No, a mí me parece muy guay porque es un plan para toda la familia. Yo no tengo hijos, pero voy. Y creo que con los niños es un planazo también. Todos los domingos por la mañana. Sí. Son gratis los museos. Claro, por la tarde los museos cierran. Entonces, el domingo por la mañana, pues entre 9 y 10, según el museo, hasta las 2, eso sí, hasta las 2, los museos son gratis.
Puedes visitar el Museo de la Festa, que está al lado de, entre el Ayuntamiento de Santa María. Yo es que las calles no me las sé, lo repito, por si a alguien no le ha quedado claro. El callejero no es Elena. No, no, yo no podría trabajar en correos, por ejemplo, que tienes que saber las calles. Bueno, aprenderías. Entonces tenemos el Museo de la Festa, sí, la Calahorra, imagino que también, la Calahorra también. Los baños árabes. Claro, los baños árabes también son gratuitos. ¿El huerto del cura es gratuito o no? No, el huerto del cura creo que son 3 euros, si no me equivoco, yo cuando fui eran 3 euros. Vale. Antes era gratis para los ilicitanos, pero la verdad que está muy guay porque hay pavos reales, muchos pájaros también diferentes, patos, puedes ver tipos de palmera de cuando Elche todavía no era Elche. Está muy guay, la verdad que... Y viene todo guiado también, te puede guiar un audioguía o descargártela tú. Está muy guay. Y también me apetece hacer quizás como un tour de Elche, para lo que hacen los extranjeros y los turistas, pues lo quiero hacer yo, creo, para ver la ciudad, pero con los ojos de fuera, para aprender todavía más. No hace mucho me encontré en el parque municipal un chico que estaba solo, había venido solo a la ciudad, era de Algemesí o, bueno, de la zona de Valencia, por ahí. Ay, yo tampoco me sé las ubicaciones. Y me acuerdo que me dijo, ¿me haces una foto tal? Ahí en mitad de un momento dado del parque, tampoco había ninguna palmera especial ni nada. Sí, sí, sí. Y me preguntó, o sea, le hice la foto tal y me dijo, yo le pregunté, digo, ¿qué tal? ¿Te está gustando la ciudad? Y me dijo, no había venido nunca y de verdad que me está sorprendiendo. Sí, y yo diciendo, tío, qué guay. O sea, porque al final muchas veces si nos ponemos con esos ojos que tú dices de turista, de dejarte envolver, digamos, por algo especial, yo creo que nos sorprendería mucho más las cosas que nos rodean y disfrutaríamos más de ellas, ¿verdad? Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, yo cuando veo una palmera digo, ay, como que siento Elche, ¿no? Por ejemplo, en Valencia o en Sevilla ahora que he estado, y cuando luego volví dije, si es que lo que tenemos aquí, jolín, el palmeral, la Santa María, tal cual, como que ves cosas que tú dices, como que qué orgullo, pero claro, cuando estás aquí, pues dices, pues lo de siempre. Pero sí, creo que también, a mí me gusta eso, como ir a los museos y ver cómo estaba antes alguna zona de Elche y cómo está ahora. Y digo, el paso del tiempo, la verdad que él ha sentado bien y como que entiendes un poquito más. Efectivamente, hay paisajes en Elche que yo creo que estampas, que son... vamos, mágicas, y todo el año, muy pocas ciudades o muy pocos sitios pueden presumir de tener ese paisaje y ese skyline, ¿no? La verdad que sí. Alguna cuestión de la ciudad. Y bueno, salimos, vamos al museo, pero hacemos algo también, ¿no? ¿Un aperitivo? ¿Nos hacemos un aperitivo? Sí, un aperitivo siempre. Hay que hacer, hay que equilibrar, por ejemplo, unas gildas, pues estupendo, porque a mí últimamente... Bueno, yo lo de las gildas tengo que decir que descubrí lo de, a lo mejor soy ignorante, lo de gildas yo no lo conocía. Yo para mí eso era como banderillas, no sé, claro, lo conozco como banderillas y no sabía que había como multitud de, es que creo de variantes. Creo no, a ver, no voy a decir creo porque últimamente solo hago que comer gildas. Para mí las banderillas son más cuando a lo mejor lleva pues pepino o la cebolla. A ver, todos son con encurtidos. Pero la gilda siempre tiene que llevar, ahora me sale, la aceituna, la anchoa y también la piparra. Que ya pues según tú toleres el picante, pues pica o no. Y luego pueden haber, y lo más, puede, pueden llevar más cosas, ¿no? Sí, sí, de muchas variedades. Puede ser pues eso, que lleve queso, que lleve pimiento, tomate seco, pulpo, gambas, de todo lo que tú quieras. Qué mejillón, maravilla. O sea, una oliva con mejillón, yo se lo he visto y digo, eso todavía no lo he probado, pero sí. Y claro, se pueden comprar pues en cualquier tienda de olivas, también en el mercado central y en los mercadillos. Sí, imagino que también en el mercado de la Plaza Madrid, de Plaza Exacto. Barcelona, en todos los mercados así de cercanía, sí, sí, aparte sí. Producto local, seguramente. La verdad que cuando, por ejemplo, en el mercadillo que ponen los domingos en el campo de fútbol, ¿sí? Cuando llegas y ves el puesto tan grande, lleno de tantas olivas, de aceitunas, perdón, que siempre me equivoco, digo, es que creo que me podría quedar aquí. Bueno, pues yo creo que el aperitivo a mí, la salida de excursión con un aperitivo, probar unas gildas de esas claro. Que me propones y un vermú, a mí me tienes conquistada. A mí eso ya. Me parece un planazo y encima es económico para todos los públicos porque... Si no te gusta la gilda, pues puedes pedir almendras o ponerte olivitas solo. Bueno, y ese aperitivo también nos lo podemos hacer en casa, la botellita de vermú claro. En casa. Sí, sí, sí. Yo a mí me gusta poner ventana. Planes que sean para todos, los bolsillos y las edades, y que sean asequibles. Que tú digas, ay, pues es que no tengo coche, pues te vas andando, sí, estupendo. Puedes ir a pasear también a las playas de Elche por las mañanas, que si no por la noche hace mucho frío, y la mar de bien. Hay que disfrutar. Efectivamente. ¿Y nos adelantas algo para la próxima semana? ¿Algo especial que hay en el CEP? Sí, tengo por aquí la chuleta, pero... Ah, muy bien. La semana que viene... esta semana viene Vaquero. Hay que ah, JJ Vaquero a hacer un monólogo.
Y la semana que viene, bueno, el 27 de enero, viene Josep Maria Pou al Gran Teatro a hacer una obra que me parece guay porque habla como un hombre ya mayor sobre un poco lo que es olvidar, dejar de tener memoria y todo eso. Y me parece guay también. Muy interesante. Que toque todos los palos. Pues también hay planes para niños, talleres, el Escorchador, dentro de poco saldrán ya las nuevas programaciones del Escorchador Gran Teatro. Y el 17 de enero, San Antón, sí, con esa romería que se llevará a cabo, para que lo estén viendo, el próximo domingo 21 de enero, sí, se llevará a cabo. Sí, maravilloso. Sí. Y luego la bendición de los animales, que también. Yo este año me estoy planteando ir, nunca he ido, pero creo que mi perra tiene que estar bendecida, no sé por Oye, qué. Oye, pues sí. Pues nunca sí. he ido. Pues pero este año ¿tú has ido la has hecho la yo romería? sí que he ido, he hecho la romería, ¿sí? y he vivido bastante esa fiesta y yo creo que, bueno, que a todos los licitanos y licitanas nos encanta ir, disfrutar con esos trozos de coca, todo, disfrutar la feria con los más pequeños, o sea que yo creo que es un plan muy interesante y que bueno, allí verás a todos los licitados y licitanas que salen, que nos gusta mucho la fiesta. O y cómo lo bailan y todo. Efectivamente. Y yo no sabía, pero también en Elche tenemos fiesta todos los meses. ¿Tú eso lo sabías por todos los barrios? Pues hombre, no lo sabía así como pero confirmado, te lo lías, ¿no? pero aquí vamos de fiesta en fiesta. Sí, sí, luego vienen las de San Agatángelo. Está todo como muy... Vale, pues mira, te propongo para la próxima vez día que vengas que nos hagas un calendario no sé, 12 meses, 12 fiestas, ya habrá pasado enero. Claro, pero que sí, nos cuentes genial. Un poco ese adelanto de todo. ¿De cómo se reparten esas fiestas? Vale. Me parece muy bien, sí, sí. Venga, me parece la palabra. Guay. Bueno, Elena, pues un placer haberte tenido y que nos hayas contado tantos planes. Y yo creo que vamos a disfrutar de todos ellos. Ya te diré si pruebo la Gilda, ¿vale? Eso. Espero tu reseña. Efectivamente, muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos con nuestro colaborador Eden Díez, que nos deja unas imágenes sobre recomendaciones para la buena conducción. Vamos a verlo. Muy buena gente, ¿queréis saber cómo subir un puerto de montaña? Pues hoy vamos a ver cómo hacerlo y hoy tenemos aquí a mi alumno Kevin, que le vamos a enseñar cómo hacerlo. Bienvenidos a Por la Primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden Díez y sí, en este vídeo vamos a aprender a cómo subir un puerto de montaña con mucha seguridad, qué relación de marchas tenemos que tener y vamos a ir haciéndolo todo pues, en modo enseñanza porque tenemos aquí a Kevin, que es importante saber que Kevin ya tiene la L. Alumno legendario. Alumno legendario. Yo voy a ser un poco su premio porque le dije el otro día, si apruebas hacemos un vídeo en la montaña y hoy es importante un día en el que vamos a coger mucha experiencia y va a valer también para vosotros, por supuesto. Así que nada, vamos a ponerlos en marcha, Kevin, así que venga, vamos a incorporarnos, chaval. Y ahora, hoy ya eres el conductor, así que... Bien, pues ya estamos aquí en el principio de este puerto de montaña y empezamos ya con curvas fuertes. Aquí es importante, Kevin, que apuremos mucho, mucho las marchas. Fíjate que esa segunda como se ha quedado un poquito floja, ¿verdad? La marcha arriba. Eso es. Y aquí es importante, vamos a mantener por ahora la segunda un poquito en esta curva. Eso es. Se ve poquito, ¿verdad? Por el sol. Si no te pones el parasol y ya está. Eso, y ahora apretaré con fuerza, vamos a apurar un poquito la marcha, eso es. Aquí hay que darle cerca de 3, al ser un coche diésel, cerca de 3.000 vueltas por lo menos. Que notemos que el coche tiene potencia, ¿vale? Eso es importantísimo. Y aquí es importantísimo tirar de marchas cortas, eso es clave. Ahí suelta un poquito, abrimos un poquito a la izquierda, ¿vale? Eso es. Y ahora ya vamos acelerando, ¿vale? Apretar un poquito, eso es. Digamos que hasta mitad de curva vamos a ir más tranquilos con la velocidad y a partir de mitad de curva aceleramos con fuerza para que traccionemos mucho mejor, ¿vale? Estamos en una zona de montaña, fíjate con mucha moto, una zona de mucha motocicleta. Y fíjate, curva hacia la derecha, entonces ábrete un poquito la línea, mantén un poquito la aceleración, que estamos en subida, la mantienes, eso es. Y ahora aceleras un poquito saliendo, pero no demasiado porque tenemos una consecutiva. Soltamos y vamos poco a poco, mirando a lo lejos, ¿vale? La clave es también llevar la mirada lejana, ¿vale? Súper importante, si la mirada se nos bloquea en la curva, es fácil que nos vayamos ahí. Ábrete un poquito a la izquierda, eso es, sin perder toda la aceleración porque estamos en subida y ahora ve acelerando progresivamente, esa es la clave. Lo mismo, levanto, otra vez a la izquierda, Kevin, eso es. Traigo y ve acelerando, eso es. La clave es eso, de mitad de curva a la primera mitad, suelta un poquito y luego fuerza. Venga, soltamos un pelín y vamos acelerando, subiendo. Que te hará un máximo de 50, nos recomienda, al oro.
Eso, buscamos el lado derecho, mirar hacia la izquierda y acelerador con fuerza, que estamos subiendo. Eso es, lo mismo. Abrimos un poquito a la izquierda, miro a la derecha y aceleramos con fuerza. Eso es. Esa es la clave, ¿vale? Coger una buena trayectoria en cada curva. Y esto tenemos que mantenerlo todo el rato, ¿vale? Para no perder velocidad. Eso es. Abrimos un poquito, levanto y acelera con fuerza. Súbele un poquito, apriétale, apriétale. Eso es. Y ves, y no soltamos la tercera, ¿eh? Aquí cuarta, ni de casualidad, porque el coche, aunque te marque un 80 ahí, pero fíjate, 60 y 40. No nos interesa subirnos tan arriba. Y vamos a mantener la tercera, muy bien. Y fíjate, tres paneles. Curva peligrosa, muy peligrosa. Abrimos un poquito a la derecha. Eso es. Levanta un poquito el pie, encara y acelera, con fuerza. Eso es. Eso, levanto un poquito, abro y acelero con fuerza otra vez. Hay que mantener el ritual, ¿vale? En todo momento. Lo mismo, suelto, abro un poquito a la izquierda, curva muy peligrosa, no lo marca ahí. Traigo y voy acelerando progresivamente. Esta era más complicada, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y aquí dale, dale alegría un poquito. Eso es, pero que no nos venga la tentación de meter cuarta, mantenemos la tercerita, ¿vale? Aunque el coche suene, no pasa nada. Soltamos aquí, abrimos a la derecha un poquito, coge amplitud. Eso es. Y cuando lleguemos ahí al centro de la curva, aceleramos con fuerza para subir. Muy bien. Mira hacia la derecha, ¿vale? Dirige la mirada y aceleramos. Ayúdale a subir. Ayúdale. Eso es. Estas son complicadas, ¿eh? Soltamos un poquito, mirada, la mirada hacia la izquierda, eso, dirige los ojos. Y acelerador ahora un poquito. Lo vuelvo, vuelvo a levantar. Qué bonito, qué guay. Sí, está bonito, ¿eh? Y aquí le damos un poquito de alegría. Aquí sí, ¿vale? Apretarle con fuerza. Aquí sí que puedes apretarle, incluso meter cuarta. Aquí sí, dejo un tramo largo. Importante jugar con el cambio. Tengo un tramo largo, podemos subir la velocidad, subimos la marcha, pero cuando vengan otra vez las dificultades, hay que volver a bajar, ¿vale? Una marcha larga en un sitio en el que ir a una baja velocidad, el coche, perdemos una parte de la tracción del vehículo, no nos interesa. O si notamos incluso que vamos un poquito, que nos falta fuerza, se baja de marcha. Si vamos bien, mantenemos. Ya te están avisando allí, ¿vale? Eso es. Y aquí, eso directamente, embrague y tercerita. Poco a poco embrague y aceleramos, que salimos ahí. Y eso es. Y aquí ya nos dice de 40, ¿eh? Al loro. Entonces suelta un poquito. Abro, ya sabes, mira hacia la izquierda y enchufo acelerador. Dale un poquito, eso es. Muy bien. Y aquí apriétale con fuerza que salimos. Ahí está. Y aquí la cuarta sí que la podemos colocar. No hay problema. Esto es jugar mucho, mucho con el cambio, ¿vale? Ni mantengo mucho una ni otra, sino la que me interese en cada momento. Así que tenemos un buen tramo. Eso es. Soltamos un poquito aquí. Frenamos un poquito. Mete un poquito de freno por la curva. Mete el freno. Claro, si llegas a la curva, ¿cómo llegamos? Un poquito fuerte, ¿ves? Freno. Y ahora empezamos a bajar. Bueno, gente, ya hemos hecho la subida del puerto de montaña. Ya he visto que hemos llevado una relación de marchas cortita para que tengamos fuerza en todo momento. Y ahora la bajada, Kevin, súper importante. Vamos a llevar también marchas cortas porque lo que queremos es utilizar bien el freno motor y utilizar lo menos posible el freno de pie. La clave es que si llevamos una marcha en la que nos toca ir frenando demasiado, hay que bajar una, ¿vale? Eso es clave, ¿vale? Así que iríamos alternando de tercera y segunda o a lo mejor solo tercera, pero ya sobre la marcha, ¿vale? ¿Tiramos? Ya. Venga, vamos para allá. Hemos estado en el mirador de aquí del puerto de la Carrasqueta y ahora ya vamos a hacer esa bajada. Grande ahí. Una prueba de fuego para Kevin, porque solo tiene 2 días de carne. Bueno, vamos a ir de frente y vamos a hacer eso, el mismo camino que hemos hecho subiendo, pues ahora bajando y atendiendo súper importante las señales de velocidad, ¿vale? Que eso nos va a dar un poquito la guía de cómo tenemos que ir, ¿vale? Luego nos dice que podemos ir recomendados a 60. Vale, fíjate el panel de curva, fíjate. Ya lo que nos encontramos, si vamos a ir despacito, pues un poquito de freno, ¿vale? Tú intenta ajustarte a la señal, ¿vale? Aquí es súper importante, porque en poblado puede ser algo más orientativo, pero aquí, en fin, mete un poquito de freno, que vas a 50 y pico. Y eso es. Y ahora ya,
es todo lo contrario. Ahora vamos a ir tocando muy, muy poco acelerado. Eso sí, nos vamos abriendo un poquito las curvas. Eso es súper importante, lo que es la trazada. Fin de ruta ciclista. Y esto, vamos cogiendo un poquito de ritmo, pero no demasiado, ¿vale? Porque todo el rato voy viendo una curva peligrosa detrás de otra. Y el ritual es, oye, me abro un poquito la curva, vente un poquito a la derecha. Eso es. Es coger un hábito, aunque tú digas, bueno, es más importante hacer una curva cerrada, es más importante. Pero si tú tienes un hábito y lo haces siempre, al final deja de costar. Ese es el tema. Bueno, y vamos a ir fijándonos, porque también, ¿qué puede pasar? Nos encontremos ciclistas, en nuestro sentido, motoristas que nos adelanten. O sea, nunca vamos a dar por hecho a la hora de adelantar. Y ahora fíjate la señal. Tenemos la triple, ¿vale? Un poquito, métele freno, Kevin. Claro, me dice 40, mete un poquito más de freno. Y abrimos un poquito, mete a la derecha. Eso es. Abrimos y ahora seguimos con el freno pisado. Mete freno, mete freno, Kevin, mete freno. Si te pone 40, súper clave que vayas a 40, porque en carretera no engañan las señales, ¿eh? Si te pone 40, es que es curva de 40. Súper importante. Levanta el pie un poquito y el freno pisadito, que si no el coche se nos puede ir escapando. Eso es. Ahí te dejas caer un poquito además y se nos va el coche. La mirada hacia la derecha, buscando lejos, súper, súper importante. Qué cambio, ¿no? De estar subiendo a estar bajando, qué diferencia hay, ¿verdad? Sí. En las fuerzas del coche, las inercias. No corran mucho, fíjate la triple señal. Volvemos a coger los frenos, vete el 40 que está escondido. Hay que recortar el olivo, ¿eh? Eso es, despacito, abrimos un poquito a la derecha, el freno se queda pisadito porque es una curva bajando. Eso es, muy bien ahí, ¿eh? Eso es mínima recomendada. De máxima recomendada. Eso, cuida aquí, un poquito de freno. A ver si te lanzas un poco, ¿ves? Como si ya se lanza el coche. Tienes que evitar eso. ¿Para qué? Para así no castigar tanto los frenos. Cuanto menos toques, mejor. Entonces ahora mantén un poquito el ritmo, no metes demasiado. Y ya vemos la curvita del fondo. Ya soltamos el acelerador. Vamos tranquilos. Porque subiendo, ¿qué pasa? Que sueltas y se te frena enseguida. Pero ahora ya no es lo mismo. Ahí está. Y aquí abrimos un poquito hacia la izquierda. Eso, abrimos un poquito, ganamos ángulo, ganamos trazada y ahora traemos. Tocando un poquito de acelerador, pero no demasiado. Venga, misma jugada. Levantamos. Abrimos un poquito a la derecha. Si vemos que se nos va un poquito el coche, pues tocamos un poco los frenos, suave. Pero que la trayectoria sea la buena. Porque cuando uno entra a la curva por el interior, el coche tiende a abrirse. Eso, ahí viene el peligro. Un poquito de freno, cuidado aquí. Eso es. Muy bien, chaval. Paso a salir de aquí hecho piloto ya, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Venga, fíjate ahí al fondo. ¿Ves la triple señal? Levantamos pie, señal de 40, mete freno, que vas a 50 y tantos. Tú ahí, frena un poquito más. Ajústate mucho, ¿eh? En carretera, montaña... No engañan las señales. Hay veces que ya digo, en carretera, que son un poco más orientativas y tal, pero aquí es que si pone 40, es curva de 40. Y tomar las 50 y tantos, se te puede ir el coche. Eso me di cuenta cuando empecé a ir en moto, diciendo, hostia, es que es de 40. Y tomar las 10 más, parece que no, pero se nota. Eso es, muy bien ahí. Aquí ya nos avisa, 60, curva peligrosa hacia la izquierda. ¿Ves? Uno va cogiendo información de las señales que se va encontrando. Al final eso es fundamental para tú ir con seguridad y sobre todo para poder anticiparte. Ahí ya empieza la curvita. Ahí está. ¿Ves? Subiendo no hemos tocado ni una vez los frenos, ¿te das cuenta? Ni una. Y bajando no se para, no se para. Y como no se para, es tan importante el tema de la anticipación para tocarlo lo justito y necesario. A veces pasa que cuando uno toca demasiado los frenos, se calientan demasiado y pueden perder la eficacia, ¿sabes? Eso, abrimos un poquito a la derecha, mira hacia la izquierda y aquí es donde hemos empezado, ¿vale? Ya vamos a buscar un sitio para parar.
Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Ya hemos encontrado un sitio para parar y espero que hayáis aprendido mucho, pues cómo subir un puerto de montaña, cómo bajarlo, la relación de marchas y sobre todo las trayectorias también en las curvas. Que Kevin haya aprendido mucho y darte la enhorabuena, tío, que solo tenemos 2 días de permiso de conducir. Hoy es tu primer día conduciendo, ¿no? Después de, sí, de tener ya la L, y darte la enhorabuena, crack. Y de verdad, un placer haberte dado clase y grabar este vídeo contigo. Así que nada, dejad ese like, ese comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao. Chao. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que tienen nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis y a las 10:20 Punto de Encuentro. Esperamos que hayan disfrutado el ratito. Les deseamos una feliz noche. Hasta mañana.